Editorial CLIE presenta El Comentario Bíblico Histórico. Descubre la historia que rodea a la Biblia. ¿Por qué se escribió este libro? La Biblia es un conjunto de libros escritos a lo largo de miles de años. Contiene innumerables relatos históricos encuadrados en la vida del pueblo de Israel, reflejando sus usos y costumbres. Por tanto, para entender muchos pasajes en toda su belleza y significado, es necesario tener un conocimiento de esas costumbres. De lo contrario, muchos detalles pierden su significado, con el consiguiente peligro de perder su enseñanza. ¿Quién escribió este libro? Alfred Edersheim fue un judío austríaco nacido en 1825 en el seno de una familia judía acomodada. Cursó estudios sobre la Torá y el Talmud en diversas escuelas rabínicas. Se convirtió al cristianismo y estudió teología en el New College de Edimburgo. Una vez ordenado pastor, se dio cuenta de la ignorancia que había en el mundo cristiano acerca del entorno histórico y cultural de la Biblia, y dedicó el resto de su vida a explicarlo dando conferencias sobre judaísmo y cristianismo en la Universidad de Oxford, que pronto se convirtieron en importantes obras impresas. Desde entonces, Edersheim ha sido mundialmente reconocido y apreciado en todos los entornos como el hombre que mejor ha sabido analizar y explicar al mundo cristiano los usos y costumbres judaicas que forman el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué obras forman el Comentario Bíblico Histórico? Incluye las dos obras fundamentales de Alfred Edersheim, Comentario Histórico al Antiguo Testamento y La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, unidas en un solo tomo en forma de comentario que nos analiza todo el entorno histórico y cultural de la Biblia desde la creación hasta los Evangelios. Características principales del Comentario Bíblico Histórico. Lenguaje fácil, sencillo y práctico. El enfoque didáctico de Alfred Edersheim nos sumerge en la historia que rodea la Biblia con un lenguaje comprensible por cualquiera. Cientos de ilustraciones sobre arqueología bíblica que nos transportarán a los tiempos bíblicos y enriquecerán la lectura. Cabeceras con pasajes bíblicos. Nos permiten utilizar el libro como comentario, pudiendo localizar de manera rápida el pasaje que queremos analizar. Mapas, diagramas y cuadros cronológicos que nos situarán en los lugares y viajes bíblicos y nos ayudarán a entender las dinastías en la Biblia. Por último, el libro añade un índice analítico con más de 6.000 nombres y conceptos que nos permitirá usarlo como diccionario histórico para buscar información sobre un término en cuestión. ¿A quién interesa el libro? En primer lugar, a pastores, predicadores y maestros de escuela dominical. Encontrarán en este comentario todo el material que necesitan para entusiasmar a sus oyentes o alumnos, explicándoles detalles de la Biblia que ignoraban o se les hacían incomprensibles. Pero también es un libro útil para todos los creyentes en general. Leer un pasaje de la Biblia y después consultarlo en el Comentario Bíblico Histórico nos permitirá tener una visión mucho más clara y rica del texto bíblico.